vamos a hablar con Laura Velasco, que es legisladora porteña por Somos Ciudad, que están nucleados en el Frente de Todos, obviamente. Laura, ¿cómo estás acá? Nahuel te saluda. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, pero atentos a este tema realmente de las vacunas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, primero ustedes, vos en este caso, creaste un proyecto en la legislatura que propone crear un registro oficial de quienes quieran aplicarse la vacuna en esta ciudad, ¿no? Para lo que ya debería haber hecho la RETA, ¿no? Pero bueno, lo estás proponiendo vos. Sí, así es un proyecto de mi autoría que han firmado distintos legisladores y legisladoras de nuestro bloque del Frente de Todos. Y lo que plantea el proyecto, justamente lo que hace, es instar al Ejecutivo de la ciudad a que cree un registro de vacunación voluntaria, como ya se ha llevado adelante en otras jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires. Y entendemos que esto es muy importante porque, si bien sabemos que la vacuna se va a ir aplicando en la medida en que vayan llegando las distintas tandas, como está planificado, y bueno, sabemos que en todo el mundo está habiendo algunos retrasos en este sentido, sin embargo, es fundamental poder ir organizando la logística en un orden de prioridades y que el conjunto de la población se vaya inscribiendo. Sabemos que tenemos que empezar por los trabajadores y trabajadoras de la salud, como se está haciendo, por trabajadores y trabajadoras de la educación, también por bueno, personal de las fuerzas de seguridad. Yo misma he planteado un proyecto de ley para que se vacune también en orden de prioridad a las y los esenciales de los barrios populares que están sosteniendo, comedores comunitarios, merenderos, promotores de salud, que también han estado en la primera línea y siguen estando en un lugar donde, bueno, los contagios han sido muy importantes en la primera ola de COVID. Y entendemos que es fundamental que, además, desde el punto de vista simbólico, se proponga a la población irse inscribiendo. Lo están haciendo la Asamblea por el Derecho a la Salud, distintas comisiones de salud de algunas comunas porteñas, de la Comuna 5, de la 15, de la 8, han empezado también en una iniciativa en este sentido. Y bueno, entendemos que es fundamental, sería muy importante que el propio jefe de gobierno y su gabinete hoy se estuvieran vacunando y estuvieran dando este ejemplo a la población. Laura, varias cosas. Primero, bueno, sí, esto, primero, bueno, sí, el jefe de gobierno, y ni hablar el ministro de Salud, que son, digamos, de última, que salgan a decir que no creen en esta vacuna, porque si no, no se entiende las dudas que en algún momento presentaron en público y que se la estén dando a por ejemplo, los médicos y las médicas de la ciudad de Buenos Aires. Queda todo como un escenario difuso que realmente no se entiende si están en contra de la vacuna, si están ninguneando la enfermedad, si no les interesa mucho este tema. Todo ese escenario difuso realmente no se entiende a qué es lo que están apuntando. Sí, realmente no se entiende. Ya cualquier tipo de duda respecto de la vacuna no tiene demasiado sentido. Hoy mismo se han publicado informes muy contundentes en relación con más de un 91% de efectividad en el caso de los mayores de 60 con la Sputnik 5. A ver, puede haber algún tipo de especulación partidaria, electoral, con el lanzamiento a la candidatura nacional, esta proyección que pretende el jefe de gobierno porteño. La verdad es que sería muy lamentable que con el tema de la salud no estemos sosteniendo un trabajar de conjunto con el gobierno nacional, pudiendo apuntar a una política de Estado que tiene que ser la salud pública en el marco de una pandemia, de una emergencia sanitaria como estamos atravesando. Y en este sentido, bueno, algunos argumentos que se han dado, que bueno, que el jefe de gobierno y sus ministros no se vacunan porque priorizan la vacunación de los profesionales de la salud, no tiene demasiado sentido, porque estamos hablando de muy poquitas dosis de vacunas que implicarían la vacunación del jefe de la jurisdicción y sus principales ministros. Y bueno, la verdad es que el propio ministro Quirós inicialmente
planteó que no a un registro, después sí lo abrieron para los mayores de 70. Bueno, creemos que hay que dar un paso para que la gente pueda empezar a inscribirse y de esta manera alentar la vacunación. Laura, vos decías, hablaste recién de también la importancia simbólica de que esto suceda, y que me parece importante remarcarlo y profundizar, porque no es solo, claro, no es solo bueno, que aparezca la vacuna y que las apliquen, sino que este escenario confuso trae hasta desesperanza realmente en los ciudadanos, en la ciudad de Buenos Aires que nos queremos dar la vacuna, trae desesperanza. No se ve un proyecto a futuro, no se ve cuándo va a empezar a cambiar, cuándo va a empezar a pelear realmente la ciudad contra esta pandemia. Y el poder simbólico de todo esto es muy grande realmente. Sí, yo creo que es muy importante que las porteñas y los porteños nos podamos sentir cuidados, y que inclusive quienes cuidan también se sientan cuidados, ¿no? Por eso yo planteaba también la importancia de incorporar a los esenciales de los barrios en la vacunación, de poder proceder a implementar lo que es el avance en la presencialidad al inicio de clases, pero de manera cuidada. Bueno, me parece que en esto es muy importante que haya un plan concreto, que sea realmente sólido, que, bueno, sepamos también el conjunto de la población a qué atenernos, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, entendemos que irse inscribiendo en un registro implica algún grado de previsibilidad, de organización, de que la ciudadanía se sienta contemplada, se sienta tenida en cuenta, justamente, ¿no? Que el jefe de gobierno nos registre a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires, para que podamos, de manera voluntaria, irnos incorporando a la vacunación, pero insisto, dando desde el Ejecutivo de la Ciudad, en este sentido, un ejemplo y tomando una posición clara al respecto. Laura, ¿qué tal? Carlos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bueno, recordemos, entre paréntesis, que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se contagió ya de coronavirus, la ministra de Salud se contagió, la madre del jefe de gobierno se contagió, y bueno, han dicho públicamente que para dar el ejemplo, los funcionarios, el mismo jefe de gobierno, no se iban a vacunar o iban a esperar que se vacune el resto. Eso por un lado. Ahora, vos mencionaste el tema de la presencialidad, que es una de las disputas de este momento del año, el tema de la vuelta a clases presenciales. Y quería preguntarte, ¿qué sabes de eso? Porque también hay como una disputa mediática en este año electoral de querer hacer todo distinto a lo que hace la provincia también, que tiene otros protocolos, que ya los presentó, bueno, ahí parece haber menos conflicto en la provincia. ¿Cómo ves el tema de la ciudad de Buenos Aires con la vuelta a la presencialidad? ¿Qué es lo que se sabe? Sí, como vos decís, bueno, si bien el jefe de gobierno, la ministra de Educación Acuña, la ministra de Ambiente también había sido que había transitado por la enfermedad del COVID-19, en verdad es fundamental que aparezcan los principales funcionarios de la ciudad, insisto, vacunándose y de esta manera alentando a la población a vacunarse y a cuidarse en relación con sostener todas las prevenciones necesarias. Y en relación con la vuelta de clases, justamente allí también aparece con mucha claridad una especulación, yo entiendo, más político-partidaria en términos electorales, porque, bueno, la ministra Acuña ha tenido una tradición, ¿no?, en tener declaraciones públicas muy beligerantes en relación con la comunidad educativa, con los gremios docentes, pero con distintos sectores, ¿no? Sucedió en algún momento con UNICABA, sucedió durante la pandemia, donde lamentablemente, siendo que las docentes, las familias, tuvieron que realizar un esfuerzo enorme para la continuidad pedagógica, siendo que en la ciudad ya hemos perdido 10 puntos de presupuesto educativo en las gestiones de Macri primero, de Larreta después, no se han entregado los dispositivos del plan Sarmiento, es decir, que muchísimas familias no tienen las computadoras, no tienen conectividad, y de esa manera tuvieron que transitar todo un año
de escolaridad con los límites que significó sin la presencialidad esta situación. Entonces, la verdad es que creemos que para ser serios, la Ciudad de Buenos Aires tiene que destinar recursos para que haya computadoras, para que haya conectividad y para que se piense en una adaptación de las escuelas, de las aulas, con insumos suficientes de limpieza, desinfección, para que la vuelta a la presencialidad sea cuidada. Y sería interesante que se pensara en una vuelta a las clases en las aulas de manera combinada con la virtualidad, dividiendo los grupos, los turnos, para que inclusive sea más sencillo a la hora de garantizar la movilidad en el transporte público, lo cual también ya de por sí es un problema, y se pueda ir avanzando de modo tal que las docentes, pero también los estudiantes, las familias, nos sintamos realmente cuidados, ¿no? Porque evidentemente se está planteando un posicionamiento que parece casi de necedad de parte de la ministra, sin escuchar lo que está planteando la comunidad educativa con muchos argumentos y que está sucediendo en otros lugares del mundo también. Laura, por último, también hablaste de insumos recién y presentaste también un proyecto con el tema de los insumos del Hospital Durán, ¿no?, que viene sufriendo robos en el último tiempo. Sí, así es. Presentamos un proyecto de preocupación. Inclusive, bueno, hablé con mi compañera también de bloque, Claudia Neira, que integra la Comisión de Seguridad, para ver si por esa vía también podemos instar al gobierno de la ciudad a que tome cartas en el asunto, porque ya son varias veces que ha sufrido distintas formas de robo, de vandalismo el Hospital Durán. Justamente, bueno, se han robado guantes de látex, los insumos sabemos que han faltado en algunos hospitales durante la pandemia, entonces mucho más grave que los insumos que están en los lugares hoy estén siendo vandalizados o robados. Entonces allí necesitamos que el personal de la salud tenga todos los insumos necesarios para trabajar. Salud es otra área en la Ciudad de Buenos Aires donde lamentablemente en los últimos años se ha recortado presupuesto, se han recortado este año inclusive partidas que tienen que ver con los proyectos de infraestructura que estaban planteados, como terminar de una vez el hospital Grierson de Lugano. Creemos que la verdad es que educación, salud, tienen que ser áreas prioritarias a la Ciudad de Buenos Aires en términos presupuestarios, y esto no está sucediendo. Laura Velasco, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición.